Maniobras policiales de gran magnitud, las que incluyeron la presencia de 5 unidades blindadas, el sobrevuelo a bajísima altura y el desfile de 200 efectivos de la división SWAT por el frente de la residencia, compusieron la ofensiva oficial de la jornada. La respuesta del MRTA no se hizo esperar. Se escucharon 5 disparos de fusiles AKM. En las primeras horas del domingo y por gestiones de la Cruz Roja, fue liberado el general José Rivas Rodríguez debido al debilitamiento de su salud. Evacuado de la residencia en Camilla, permanece aún internado en el hospital de policía. El MRTA accedió a la evacuación médica del general José Rivas Rodríguez. Durante la tarde del sábado, una ráfaga de 4 disparos al aire había sido efectuada desde el interior de la casona tomada. La Cruz Roja, por su parte, contrariada por las maniobras policiales, llegó a suspender su tarea humanitaria por más de 5 horas. El presidente peruano respaldó, sin embargo, con firmeza el accionar de las fuerzas de seguridad. Lo que es claro es que la policía tiene la obligación de hacer el patrullaje. No puede estar cortada la vía para la policía. En cuanto a los plazos de resolución del conflicto, los pronósticos son apenas alentadores. Y en pocas palabras podemos decir que hay una pequeña luz en el horizonte. Tenemos que cuidarla entre todos. Dios quiera que pronto pueda iniciarse estas conversaciones.